Bien, vamos a continuar con nuestro programa y vamos a tener el video a cargo de Lilian Camacho Morfín y de Nef Camacho Morfín con propuesta de un modelo de docencia en línea para las áreas de humanidades y ciencias. Muy buenas tardes, muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Pauticlán, a través del Colegio de Técnicos Académicos, Presenta el V Congreso Nacional de Tecnología 2022, en el que ofrece la propuesta de un modelo de docencia en línea en humanidades y en ciencias. A cargo de las doctoras Lilian Camacho Morfín, del Colegio de Letras Hispánicas, Facultad de Filosofía y Letras, y de la doctora Deneb Camacho Morfín, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Introducción. La pandemia por el virus SARS CoV-2 afectó las actividades sociales y económicas en el mundo. En particular hablemos de las prácticas educativas, las cuales desde mediados de marzo del 2020 se vieron afectadas por una cuarentena de duración incierta que hizo que se interrumpiera la asistencia a los centros educativos. A fin de minimizar el impacto por la pandemia, las instituciones educativas, en particular la CEP y la UNAM, optaron por realizar trabajo en línea. Sin embargo, los maestros tenían poca o nula experiencia para este trabajo en contextos a distancia. La UNAM presentó una situación sumamente compleja. Por un lado, se encontraba contexto político sumamente alterado por una serie de protestas debido a la violencia de género que denunciaron un sector de las mujeres que se encontraban en la UNAM y hombres simpatizantes de estas causas. Esto ocasionó una serie de paros anteriores a la pandemia y había una, también un conjunto de dificultades que iban a convertir en una especie de bomba de tiempo el trabajo a distancia. Es sabido, no profundizaremos en ello, que hubo algunas clases que fueron saboteadas ante la acusación de violencia de género eh, hacia algunos profesores. Esto implicó que había que ser muy cuidadosos en la planeación didáctica de estas actividades a distancia. Eh, también he sabido que hubo acosos en línea, que hubo algunas eh, insinuaciones incorrectas. Ah, era importante evitar situaciones que comprometieran tanto a los docentes y ta eh, también a los alumnos inscritos en las asignaturas. Uno de los grandes problemas existentes es que... Al implementar esta educación en línea, no se estudiaron las condiciones que tenían profesores y alumnos. Y eso conllevó que los modelos de enseñanza-aprendizaje a distancia se construyeran según la experiencia y los modelos de enseñanza de cada uno de los docentes. Y por otro lado, al no haber un proceso de formación en este contexto, no se, no se promovieron los intercambios de experiencias entre docentes y, del mismo modo, tampoco se promo promovió que hubiera intercambio de ideas acerca de cómo trabajar en estos contextos. El objetivo de esta comunicación es describir un modelo de enseñanza-aprendizaje independiente de la plataforma que se hubiera usado, Mo un modelo incluyente en un contexto de pandemia útil tanto para las humanidades en particular en la enseñanza de literatura en la carrera de letras hispánicas así como en el área de ciencias en particular con la enseñanza de la bromatología animal A, a continuación describamos el modelo este modelo se realizó con base en considerar número uno que no debía acudirse, a la forma tradicional de, de trabajar, que es a través de las clases magistrales, que iban a convertir el formato en una, únicamente en videoconferencias. Se iba a trabajar la educación vertical del aula en la educación vertical a distancia. Dado que las profesoras participantes en este modelo no consideraron como alternativa esta estrategia de trabajo, se basaron en la educación activa. En el desarrollo del pensamiento crítico, ya que es una habilidad que requieren los profesionistas del área y, primordialmente, en los procesos de alfabetización académica, debido a que se considera que los alumnos que se encuentran en una licenciatura están en proceso de aprender todo un hábitus profesional que se revela en el manejo del lenguaje disciplinar y de los usos y costumbres de la misma disciplina. La educación en línea ofrecía una serie de retos. Uno, había que atender a que los estudiantes no iban a contar con las condiciones físicas idóneas para trabajar. No todos contaban con un espacio particular, un espacio personalizado y tiempo para estar concentrados en el trabajo en línea. Podía, podían y debían tener la posibilidad de tomar las clases en cualquier sitio y en cualquier momento sin que se les estuviera presionando por tener o no tener la cámara encendida. Había que considerar también que no todos los estudiantes tenían acceso a la Internet. Hubo casos en los cuales los, es, los alumnos tenían hermanos en primaria y padres que estaban también trabajando en línea y se, se optaba en muchos casos por sacrificar a alguno de los miembros de las familias. Fue común que ante la decisión de dejar que alguien no estuviera en clase, eh, los padres, los, los encargados de la manutención de los alumnos tuvieran que de disponer del internet, los niños de la de formación preescolar primaria, en algunas veces eh, formación media como la secundaria tuvieran que disponer del internet y por lo tanto el estudiante de licenciatura se le sugería que realizara sus actividades posteriormente. En algunos casos esto fue muy perjudicial para los estudiantes, por eso el, el modelo parte de que el alumno pudiera tener acceso al Internet en cualquier momento. Eh, también uno de, las, de los retos que hubo es que eh, había que considerar el potencial para un aprendizaje basado en una serie de tareas que el estudiante iba a realizar todo el tiempo y no nada más en la escucha de una conferencia magistral y había que considerar el aprendizaje basado en un conjunto de elementos que nos dan las tecnologías de información y comunicación. Partimos de los siguientes presupuestos. El primero es que el alumno aprende cuando hace y no solo cuando escucha. El segundo es que el aprendizaje es eficiente cuando el estudiante aprende a manejar los términos de una disciplina y aprende a aplicarlos en un contexto disciplinar. Esto revela que el alumno aprende cuando maneja los nuevos términos en una forma eficiente. El alumno es capaz de en enfrentarse a nuevas realidades y todo esto es conforme a los objetivos de la licenciatura. Problemas en la aplicación de este modelo, no, no, no problemas del modelo, sino en lo que se enfrentaba estábamos enfrentados a una enseñanza remota de enseñanza, una enseñanza remota de emergencia qué significa esto ni profesores ni estudiantes eligieron ese modelo de aprendizaje fue un modelo de emergencia eh, había que considerar como hemos dicho sus problemas de conectividad y las condiciones en las cuales se efectuaba la enseñanza eh, sobra decir que había estudiantes que eh, llegaron a tomar las sesiones abajo de la cama o mientras trabajaban, porque como sus parientes se enfermaron, tenían que estar en el trabajo y a veces era a la hora que estaban escuchando las videoconferencias. Entonces, es, todo esto era una problemática que había que solventar. El modelo, entonces, para enfrentar estas condiciones, ofrece, eh, eh, perdón, se basa en una base epistémica y se basa en un conjunto de estrategias. Entre la base epistémica, eh, consideramos que Debemos partir de una educación activa, debemos partir del desarrollo del pensamiento crítico y debemos partir de que el aprendizaje sigue un proceso de alfabetización académica que, tal como hemos dicho, enseña a los estudiantes a leer y escribir textos disciplinares y después de este proceso de, de enseñanza de lectura, escritura de la disciplina, aprende a expresarse con los términos de esa di disciplina y aprende a manejar esos términos, lo cual se aprende también haciendo y no solo escuchando, viendo o únicamente leyendo. El eje principal de este modelo fue, número uno, la lectura la reflexión sobre lo que se lee, la escritura como una de las como la escritura con un propósito epistémico, es decir, de aprendizaje, el uso de diferentes estrategias, actividades variadas, consignas de aprendizaje, y la posibilidad de cumplir en modo sincrónico, es decir, en el momento en que se estaban dando las sesiones, o posteriormente. La, para llevar a cabo estas esta estrategias se partió de que el trabajo docente consistía en seleccionar de lecturas y dirigir las lecturas concretamente a objetivos muy precisos. La, la selección de lecturas se realizó conforme al grado de dificultad de las mismas, el conocimiento disciplinar de, de, del estudiante en el momento y conforme se iba avanzando el curso, el número de hojas factibles de leer en línea, porque no se lee la misma cantidad de hojas en línea que en físico y los alumnos no iban a disponer de los materiales físicos sobre todo en los momentos más difíciles de la pandemia. Había que partir de realizar objetivos precisos. ¿Qué se buscaba? ¿Terapia ocupacional especializada o verdaderamente aprendizajes? Se hizo mucha curaduría de videos, selección de videos para que el alumno pudiera presenciar algunas actividades relacionadas con su proceso de aprendizaje y se les iba a brindar a los alumnos asesoría continua para garantizar la comprensión. Es decir, si se les daba un material, no se les inmediatamente se les pedía una, una, una actividad para realizar una actividad de cumplimiento, sino se les daba un material y se les daba espacio para poder preguntar. En, en, la, en la misma plataforma, pre preguntar por escrito. En cuanto al trabajo de los docentes y de los estudiantes, ahora sí, se, una vez realizadas las actividades, ver, ver los videos, leer, se les realizaban preguntas, problemas, es decir, se problematizaba el conocimiento a través de una pre pregunta, se les pedía la elaboración de esquemas de pensamiento, los esquemas de pensamiento que no son mapas de ideas ni mapas conceptuales. Se les pedía elaborar diagramas de flujo, y en el caso de, de bromatología, se les pidió la realización de prácticas a distancia. Los estudiantes de este modelo aprendieron, dado que ya al final, tal como se eh, hubo constancia, en los materiales, manejaban un lenguaje disciplinar, manifestaron, manejaron la, 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 los, los, los contenidos de la asignatura independientemente ya de las preguntas de adiestramiento. O sea, de preguntas de adiestramiento es únicamente eh, que los alumnos aprendan a contestar exámenes y no. Eh, era importante la escritura porque se veía su nivel de manejo de una disciplina a través de su habilidad para contestar preguntas complejas. Entonces al final del curso se realizó una, una, una evaluación. Los alumnos esperaban que las clases fueran con video únicamente, es decir, videoconferencias. Eh, pero los uh, alumnos estaban este no, no estaban a veces acostumbrados a estar viendo haciendo otras actividades. Algunos sí, otros no. Este los alumnos Descubrieron que fueron antes de las actividades, no leían con facilidad, posteriormente aprendieron a leer con facilidad. El, le, se enfrentaban a que en algunas ocasiones les gustaba que el maestro no se diera cuenta de qué hacían dentro del salón de clase. Una serie de actividades que te, tenían ellos que realizar, una serie de preguntas que les formula, se les formularon acerca de las condiciones en las cuales estaban aprendiendo, y al finalizar, esta, esta estrategia se vio que los alumnos se comprometieron más en tiempo y forma con los procesos de aprendizaje porque ya no se distraían, ya que no se les pedía solamente escuchar, sino estar compenetrados en el aula. Conclusiones: los estudiantes aprendieron bajo este modelo de enseñanza, ya que se les obligaba no sólo a escuchar y a no, no se les obligaba a adiestrarlos para la entrega de un trabajo, sino se les preparaba para el manejo de, un, de contenidos disciplinares, disciplinares a través de un aprender a hacer y, por ende, aprender a ser profesionistas. Muchas gracias.